Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Ahora que ya han llegado los medios de comunicación, vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria. Creo que todos recordamos que hicimos una sesión extraordinaria hace unos días con los asuntos que había urgente, pero como en aquellos días había dos concejales del Grupo Popular que no podían asistir, decidimos hacer solamente lo que era urgente y hacer pleno ordinario con los puntos que no pudieron ir en el día de hoy. Así que, sin más, damos comienzo a la sesión, como digo, ordinaria, y el primer punto del orden del día es aprobar los borradores de las actas de las sesiones de fecha 26 de marzo de 2018 y 20 de abril de 2018. ¿Alguna observación a las actas? ¿Algún comentario? ¿No? Pues vamos a votar las dos actas. ¿Votos a favor de las mismas? Por unanimidad de los asistentes, quedan aprobadas. Punto segundo, aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de Las Peñas. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Cultura y Festejos de 7 de mayo de 2018. Por providencia de la Alcaldía, de fecha 20 de abril de 2018, se solicitó informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para aprobar la ordenanza municipal reguladora de los recintos utilizados como locales de ocio de uso privado, Las Peñas. Dicho informe fue emitido con fecha 12 de abril de 2018. Visto el proyecto elaborado por los servicios municipales, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de los recintos utilizados como locales de ocio de uso privado, Peñas. Someterlo a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Gracias. Manuel Pascual. Sí, buenas noches. En este punto entendemos que esto es un primer paso, porque así lo pone, ¿no?, aprobar inicialmente para al final aprobar definitivamente la ordenanza sobre Peñas. Me imagino que durante ese proceso, pues bueno, tal como ha dicho el secretario, si hay alguien que tiene alguna objeción o algo, pues nosotros resolveríamos sobre eso. Entendemos que es una ordenanza que, aunque a lo mejor a muchos no sé, parece que desde el Ayuntamiento, esto, el tema de las ordenanzas, queramos imponer algunas cosas que nos parecen que a lo mejor, bueno, se podrían evitar o no. Entendemos que es una ordenanza correcta, es necesaria para que, sobre todo, haya una buena convivencia entre los peñistas o las personas que utilizan estas peñas y el resto de la gente o del pueblo, que sobre todo los vecinos de estas peñas, la gente que vive cerca de estos sitios, que lógicamente, igual que la gente de las peñas, tanto jóvenes o menos jóvenes, que de todo hay en estas peñas, pues tengan su derecho también a disfrutar de ese local, de divertirse sobre todo en fiestas, pero también un poco intentar nivelar eso con el tema del descanso, que también tiene derecho las personas que están al lado de las peñas. Entendemos que en esta ordenanza también seguramente se va a distinguir también lo que son durante unas fiestas, que todos entendemos, y que pues se hace más jolgorio y lógicamente es normal que en fiestas haya más ruido en las peñas, música y lo que corresponde a lo que son fiestas, por supuesto, y lo que es un funcionamiento a lo mejor normal de diario, ¿no?, donde esos jóvenes o no tan jóvenes, incluso hay peñas con matrimonios con niños, puedan juntarse allí y disfrutar de su local, ¿no?, y de un rato de asueto con los amigos y tal, siempre y cuando, pues lógicamente, se sepa discernir un poco el límite de dónde está el pasártelo bien y disfrutar,
a molestar o que en algún momento pueda haber alguna queja de algún vecino que, gracias a esta también ordenanza regulatoria, se podría intentar solucionar cualquier problema que hubiera con algún vecino antes de llegar más allá, ¿no? Simplemente, pues seguramente dialogando y hablando y entendiendo todas las partes, un poco las necesidades de unos y las de otros, ¿no? O sea que nosotros vamos a estar a favor de aprobar inicialmente esta ordenanza y, bueno, y lógicamente al final, en la aprobación final, es donde estará ya regulado todo y se habrán tenido en cuenta pues cualquier aportación de cualquier grupo, de cualquier persona. Nada más. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Ahora. Sí, se oye, ¿no? Buenas noches. Bueno, pues por nuestra parte, decir que, como ya se estableció en la Comisión de Hacienda, entendemos que es una ordenanza necesaria, una ordenanza importante, pues para, como ha dicho el portavoz del Partido Aragonés, para establecer una convivencia entre lo que es la juventud y, sobre todo, la gente que al final vive cerca o le puede afectar de alguna manera. A nosotros lo que nos preocupa realmente es si al establecer este tipo de ordenanzas por parte del ayuntamiento se van a tener o vamos a tener los medios para realmente hacerla respetar, esa ordenanza, porque de no ser así, la verdad que poca importancia tendría presentar o aprobar hoy una ordenanza si luego no se puede llevar a cabo el uso, la obligatoriedad de poder respetarla. Como digo, pues creo que se va a establecer un mes, ¿no?, hasta que se vuelva a debatir en el Pleno. Nosotros vamos a plantear una serie de medidas que queremos implementar con la ya establecida originaria esa ordenanza. Por lo tanto, porque entendemos que hay pues muchos puntos y muchos temas de los que tratar, porque, como bien digo, pues si va a ser una ordenanza para tenerla y simplemente el ayuntamiento disponer de ella sin nada más, pues tampoco nos parece justo. Entiendo que habrá que establecer medidas, como ya hay establecidas, digamos, en el borrador inicial, pues para la apertura de esos locales, establecer unos horarios, tanto de fiestas como de fines de semana, como también horarios semanales, y en definitiva, pues pretendemos que sea una ordenanza de uso, para el uso y para establecer una convivencia entre, como digo, entre lo que es la juventud y las posibles personas que les pueda afectar, y por lo tanto, pues nosotros, como ya comentamos en la Comisión de Hacienda, la vamos a aprobar y, en fin, vamos a intentar introducir alguna cosa, algún tema también importante para que allí se contemple en esa ordenanza. Nada más. Gracias, Alberto. Raquel. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, pues ya sabéis que de un tiempo a esta parte ha habido algún vecino que se ha quejado de alguna peña. Y bueno, esta ordenanza viene desde el Justicia de Aragón, la cual ya ha habido algún pueblo que se ha acogido a ella. Y yo creo que es una de las maneras de que el ayuntamiento pueda hacer que la convivencia vecinal pues sea más tranquila y sobre todo sea en paz, que no llegue ni a las manos ni a nada. Entonces, bueno, yo creo que no, tampoco es manera ni de asfixiar a las peñas ni que la gente no pueda estar en sus locales. Es una manera de que vamos a intentar que los vecinos de Calanda pues puedan vivir más tranquilos, respetándose unos a otros, ¿no?, que al final es lo que a nosotros, a todos nos conviene. Así que nada, solamente es eso, es por buena convivencia y que la gente pueda vivir en armonía y respetándose. Muy bien, Raquel, gracias. Yo solamente apuntar, digamos, que la ordenanza se aprueba hoy, inicialmente ya, la vimos en la comisión, como no fue aquel pleno. Yo creo que ha habido tiempo ya suficiente para que el grupo que hubiera querido hubiera planteado cualquier tipo de mejora o de aportación, pero bueno, ahora lo que va a estar es expuesta al público para que cualquier persona, no concejal, pueda presentar las alegaciones o las propuestas que sean. Pero digo, yo lo que sí que también creo es que se quedó en la comisión que por parte de la Secretaría se enviaría el borrador a los miembros de la comisión y creo que no se ha enviado. Por lo tanto, sí se ha enviado. Ah, pues a mí alguien me había dicho que no. Es que a mí me han dicho que no, los concejales, por eso lo digo. En cualquier caso, pues bueno, si no se ha enviado,
enviese y porque ya digo, yo a mí me ha extrañado que si se había enviado, pues en casi un mes, 20 días desde que hicimos la comisión, que nadie hubiera comentado nada. Y luego en cuanto a, en fin, lo hablamos también con aprobamos a otras ordenanzas, las ordenanzas las aprobamos para que se aprueben, o sea, para que se utilicen y para que se cumplan. Medios tenemos los que tenemos. Lo que sí que ocurre es que ahora mismo los vecinos llaman a la Guardia Civil, porque claro, el Ayuntamiento no tenemos personal que esté las 24 horas del día como la Guardia Civil. Y la Guardia Civil les decía que como no había ordenanza de peñas, que no podían hacer nada. Entonces esta, digamos, es la razón fundamental, al menos por mi parte, de decidir llevarla adelante para que así, cuando algún vecino se vea perjudicado en su tranquilidad, pues llame a la Guardia Civil, como ahora, si es hora de, digamos, laborable, pues al Ayuntamiento, y si no a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil espero que ya a partir de ahora no tenga por lo menos esa coartada, no sé si excusa, de que no había ordenanza de peñas. En cualquier caso, lo ha explicado muy bien la concejal de festejos, se trata de que la gente pues se divierta y de que a la vez pues bueno, pues dejen descansar a los vecinos. Yo creo que todo el mundo es consciente durante las fiestas de patronales, tanto de agosto como del Pilar, como las diferentes fiestas que hacemos, normalmente nadie se queja, porque todo el mundo entiende que son pues es normal que haya ferias, que haya música, que haya más actividad, pero lo que sí que es un poco duro o muy duro en ocasiones es que tengas una peña debajo de tu casa durante todo el año, todos los sábados, todos los viernes, en verano todos los días. Pues claro, eso llega un momento que puede llegar a ser bastante difícil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si de esta forma podemos mejorar un poco esa situación sin pretender pues eso, cortar a nadie, a nada, pero que podamos convivir todos en armonía, que es de lo que se trata en los pueblos. Pues si os parece, votamos el punto segundo, que como decía, es aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de peñas. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad queda aprobado y pasamos al punto tercero. Aprobar la certificación número 1 de la obra climatización y cubierta presostática en piscina municipal de Calanda, primera fase, remodelación de piscina y vestuario. Señor secretario, tiene la palabra. No está dictaminado por la comisión. Con la palabra. Vale, me comenta el secretario que no se ha podido dictaminar por la comisión correspondiente, por lo tanto procedería antes de pasar a debatirlo, ratificar la inclusión en el orden del día, por urgencia. ¿Algún problema? No, lo damos por aprobado, pues ya está aprobada la urgencia y pasamos al debate y votación. Proposición de la Alcaldía de 31 de mayo. Vista la certificación número 1 de la obra climatización de la piscina municipal de Calanda, primera fase, remodelación de piscina y vestuarios, que ha sido redactada por la ingeniera técnica mecánica doña Andrea Lacueva Laborda y cuyo presupuesto asciende a 25.581,87 euros, por la Alcaldía, encontrándola conforme, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la referenciada certificación de obra en los términos en que se presenta redactada. Gracias, señor secretario. Antes de dar la palabra a los portavoces, la fecha 31 de mayo es en previsión, porque no ha llegado, estamos hoy a 28. Vale. Pues entonces sería con fecha de hoy, ¿no? En esto. El día que se convocó la sesión. Mira, aquí no veo la... 25, dice. ¿De acuerdo? Mario Pascual. Nada, pues vamos, en principio pues es un primer paso también de esa remodelación de las piscinas que van a acompañar a la cubrición de la piscina municipal, pues es una obra que había que hay que hacer para que luego haya buenos accesos, sobre todo en invierno cuando esté ya cubierta. Y bueno, parece ser que la gente está esperando esto, está ahí con la incertidumbre si habrá piscina en verano o ahora en invierno. Creo que se está haciendo el esfuerzo máximo para que, por supuesto, sea en verano y también en invierno.
Y nosotros, pues, por ese lado, creemos que va a ser bueno en lo que es un esfuerzo que se está haciendo para que llegue todo a tiempo. Y, por supuesto, lo que es la piscina climatizada o cubierta, aparte del uso deportivo que se pueda dar, pues va a tener un uso terapéutico también, que la verdad es que nos irá muy bien a todas las personas de Calanda, pues que tengan cualquier problema de espalda y tal. Y entonces, pues ya casi es un uso ya social obligatorio, ¿no? El poder tener eso para que la gente pues pueda ir allí, las personas mayores o incluso no tan mayores o jóvenes, a practicar pues la natación o cualquier especialidad que se puede hacer allí en las piscinas. Entonces, bueno, el esfuerzo valdrá la pena. Esperemos que los plazos se llegue todo a tiempo, y si no, pues tener también, pues a lo mejor habrá que tener un poco de paciencia, habida cuenta pues que en invierno también podremos disfrutar y ya serán para todos años. Y bueno, estamos también con el tema de obras y tal, también influirá mucho el tiempo, o sea que creo que hay que tener paciencia y bueno, ya, y por nuestra parte no va a haber ningún problema en aprobarlo. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí, bueno, con por nuestra parte, con lo que se refiere a la primera aprobación, a la aprobación número uno, ¿no?, de la certificación, nosotros entendemos que son dos partes de lo que hay que discernir, lo que es este proyecto. Una parte, lo que es el objeto del proyecto, que si no recuerdo mal es la reparación de los vestuarios, y por otro lado la cámara presostática y el tema de mantenimiento, y luego por otro lado está lo que es la certificación, que es al fin lo que se va a debatir. Nosotros, con respecto al proyecto, si bien entendemos que es una obra que puede ser importante, y más teniendo en cuenta, o al parecer así es, de la necesidad que hay o de la gente, de la solicitud que ha hecho de este proyecto, pues es un proyecto que en principio nos tenemos muchas dudas al respecto. Tenemos muchas dudas porque no desconocemos si es un proyecto que va a ser poder usado durante todos los meses de invierno, si el número de personas que quizás al final vayan a hacer uso de ellas, porque no hay que recordar que en otros pueblos con una mayor población que esta, pues al final todas esas personas que dicen de ir, pues al final no son tantas, y me preocupa el sentido de todo esto, me preocupa pues el tema de la gestión y del propio mantenimiento que puede llevar ese establecimiento de esa infraestructura. Por lo tanto, a pesar que es un proyecto que tiene muchos interrogantes, lo que estamos debatiendo hoy aquí es la certificación, que por nuestra parte, y es una obra que quizás a lo mejor para nosotros no es de las importantes que habría que ejecutar. Nosotros ya establecimos cuando se aprobó el presupuesto que, por ejemplo, la obra del pabellón multiusos de Calanda para nosotros requería, o establecíamos como una mayor importancia que esta. Pero, como bien digo, hoy estamos hablando de lo que es la certificación, una certificación que ha pasado por un estudio técnico y que, al fin y al cabo, hay una empresa detrás que está trabajando con una serie de trabajadores y con una serie de obras que se han ejecutado, y, por lo tanto, nosotros no nos vamos a oponer a la aprobación de esta certificación. Nada más. Gracias, Alberto. Raquel. Bueno, pues nosotros desde el equipo de gobierno, pues la verdad es que estamos muy contentos y muy satisfechos porque ya han empezado las obras de estos vestuarios. Decir que se van a adaptar a todas las necesidades de toda la gente que los quiere utilizar, y yo creo que había que arreglarlos para estar a la altura de lo que va a ser esta gran obra, ¿no?, para Calanda. Así que nada, espero que estén terminados los vestuarios para empezar la temporada de verano, y ya pues las piscinas estarán abiertas durante todo el año. No van a estar abiertas en verano y se van a cerrar, no. Ya será para todo el año. Laura, ¿tú quieres decir algo como concejal más directamente responsable? ¿No? Buenas noches. Bueno, simplemente decir que desde el Servicio Municipal de Deportes de Calanda, pues sí que el tener una piscina climatizada durante lo que es la temporada de invierno es algo que tienen los municipios en Alcañiz, Andorra y Alcoriza, y con ellos sí que hay mucha población que las están utilizando, y creemos que en Calanda también la puede haber. Desde luego que tenemos que probar a hacerla para que la gente sepa si va o no va a ir. De todas maneras, los vestuarios que había en las piscinas eran unos vestuarios muy antiguos, entonces era una obra que había que hacer. Entonces, pues nada, simplemente se va a hacer esta primera fase,
y esperemos que sí que termine el verano, pues comenzar con la segunda fase, que ya sería la cubierta presostática para la climatización, nada más. Muy bien, gracias a las dos. Alberto se ha ido, en fin, que tenga dudas el Grupo Popular, pues entra dentro de la normalidad de las cosas, que no esté de acuerdo también, lógicamente, si no estaríamos todos en el mismo partido, probablemente para nosotros, lógicamente, como lo estamos haciendo, es una prioridad, entendemos que es una obra muy demandada, muy importante, y que no, a nosotros no nos preocupa en absoluto, igual que no nos preocupa pues lo que cuesta anualmente la Casa de Cultura. Nadie se cuestiona lo que cuesta tener la Casa de Cultura abierta, y cuesta un dinero. Nadie se cuestiona lo que cuesta tener abierto el pabellón polideportivo y las actividades deportivas que se hacen en ese pabellón, y cuesta un dinero, y nadie se cuestiona pues ninguno de los otros servicios, ¿no? Este es un servicio más que lógicamente tendrá un coste, que los usuarios pagarán una parte y que el resto pues lo asumiremos, igual que asumimos, ya digo, cualquiera de esos costes, el campo de fútbol, en fin, cualquiera de las instalaciones que hay lógicamente en el municipio, cualquiera de los servicios, pues hay una parte que se sufraga normalmente, una parte pequeña, por los usuarios, y la mayor parte pues lo asumimos desde el ayuntamiento, que no dejamos de ser todo el pueblo. Por lo tanto, ya digo, nosotros creemos que es una necesidad o una demanda de una parte importante de la población, no solamente por el tema deportivo y lúdico, sino por razones de pues por problemas de espalda, por problemas de salud, que en estos momentos pues los médicos y los especialistas les dicen a los usuarios que tienen que hacer natación, porque va muy bien para determinadas dolencias. Dentro de eso, también lo ha explicado Laura perfectamente, los vestuarios que tenía nuestra piscina, las piscinas son de los años 80 del siglo pasado, lógicamente ya tenían bastante uso, ya se habían hecho algunas pequeñas actuaciones en los vestuarios, pero ahora pues estamos haciendo unos vestuarios nuevos. El sistema de depuración también se cambia, ya nos vamos a olvidar del cloro y vamos a pasar a un sistema de depuración más moderno, que es el de agua salada. Se tienen que cambiar los skimmers y los de todo alrededor de la piscina. O sea, todas esas cosas, aunque no hubiéramos hecho la cubierta presostática y la climatización y la cubierta, habría que hacerlas igual. Por lo tanto, habrá que separar de la inversión lo que es cosas que había que hacer sí o sí para las piscinas de verano, para unas piscinas que se utilizaban dos meses al año, unas instalaciones que se utilizaban dos meses al año y que de esta forma pues vamos a utilizar 12 meses al año. Yo creo que eso es importante y, bueno, en cualquier caso, cuando se pongan en funcionamiento y cuando se vean los resultados económicos de la explotación, pues ya será el momento de hablar. Pero digo, nosotros más o menos los cálculos que hemos hecho es que no va a tener un coste más allá de lo asumible con los presupuestos del ayuntamiento y más allá pues de lo que cuesta cualquier otro servicio de cultura, de deportes o de cualquier otro índole de los que prestamos en el ayuntamiento. En cualquier caso, aunque todos hemos aprobado que el Pisuerga pasa por Valladolid para al menos de la certificación número uno, que es de lo que se trata, que del proyecto global, por lo tanto, ahora lo que correspondería es aprobar en este caso la certificación número uno de la obra y, bueno, pues tanto desde la Concejalía de Deportes como desde yo mismo, desde la Alcaldía, estamos haciendo el seguimiento de la obra a diario, porque es cierto que adjudicamos ya con un margen de tiempo escaso, la obra va bien, el compromiso es que se van a abrir las piscinas el mismo día que se hubieran abierto si no hubiera habido obras, pero en cualquier caso, pues las obras, en fin, todo el mundo sabe que son obras y que esperamos que estén para el 16 de junio, que es la fecha prevista para instalarlas. Y, bueno, no voy a prever ni siquiera que si no es el 16 sea el 17 o el 18, es que el 16 es el compromiso y por eso estamos peleando y por eso estamos trabajando. Y, en principio, no es que nos sobre tiempo, pero creemos que va bastante a próxima. ¿De acuerdo? Votamos el punto tercero, aprobar la certificación número de la obra, climatización y cubierta de la piscina municipal de Calanda, primera fase. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los presentes queda aprobado. Y pasaríamos al punto cuarto, resoluciones de la Alcaldía, que como es habitual las habrán recibido los concejales con el orden del día.
Punto número 5, informe de la alcaldía y concejales con delegación. ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Raquel, tienes la palabra. Gracias. Bueno, yo quiero informar de que este sábado se va a realizar en el pabellón de festejos a las 10 de la mañana el 14 encuentro de bolillos que lo organizan todos los años las amas de casa. Quiero decir que en el panfleto cultural que todo el mundo tiene en su casa ha habido un error, una errata, y sin querer se puso el lunes 2 de julio. Entonces, bueno, informar que es este sábado y que estáis todos invitados a subir y a estar y pasar un día allí. Y también informar que el viernes día 8 de junio a las 7 de la tarde se hará en el CBC la presentación del segundo concurso Gloria Fuertes de cuento infantil ilustrado. Desde la Concejalía de Cultura y el Ayuntamiento llevamos colaborando con la editorial Poyensis pues casi desde hace un par de años, desde que empezaron a participar con el colegio, en que los niños escribieran libros y los ilustraran. Entonces, hace cosa de un mes me invitaron a Cañí, donde dos niñas de Calanda recibían un premio, y yo como concejal pues les volví a ofrecer, hablé con Isabel, con José Ramel, les volví a ofrecer el CBC, porque me parecía que era un acto muy bonito para reconocer a esas niñas, ¿no?, y a todo el colegio pues esa gran labor que hacen, y sobre todo pues que sus vecinos lo sepan. Así que nada, enhorabuena a esas dos niñas, y lo mismo, estáis invitados el día 8 de junio a las 7 en el CBC. ¿Algún concejal? Manuel Pascual. Sí, bueno, yo como concejal de turismo, si la memoria no me falla, creo que no he tenido tiempo aún de informar de las visitas que ha habido tanto a la nevera como a la caseta de turismo como al CBC, ya que los plenos que ha habido hasta ahora han sido todos extraordinarios y no ha habido lugar a informar. Entonces, rápidamente, como todos los años lo suelo hacer, pues voy a informaros un poco de las visitas que ha habido. La nevera, ya sabéis que todo el mundo sabe que ha habido una exposición durante esta Semana Santa, que la han visitado 820 personas. La caseta de información solicitaron información en la misma durante los días de Semana Santa, 2.200 personas, que con las que han hecho consultas también en la oficina de turismo que está fija en el CBC, ha habido 3.100 consultas durante estas Semanas Santas. Las visitas al centro desde jueves a domingo han sido 336. Y, en fin, ha habido pues países, pues desde, lógicamente, el porcentaje más alto de países que nos visitan es Francia, como vecinos que somos. Ha habido visitas también de Estados Unidos, ha habido visitas de Rusia, Argentina, o sea, ha habido, lo que son las visitas, estoy hablando de visitas al CBC, ¿vale? O sea, que el CBC pues se va conociendo en el mundo, hay gente que viene expresamente a ver el CBC porque sabe que está el CBC desde muy lejos, y bueno, aprovechando que eran Semanas Santas, pues matarían dos pájaros de un tiro, ¿no? Conocerían nuestras Semanas Santas y a la vez pues el interesante museo que tenemos de Buñuel, y que creo que todos se fueron bastante contentos. Simplemente de dar las gracias a las personas que han trabajado en el CBC, en la Oficina de Turismo, y a las dos personas que han estado en la caseta de información y en la nevera enseñando la exposición que ha habido ahí de fotografía. A raíz de esto de la nevera, sí que más adelante quiero hacer alguna propuesta, a ver qué, para que se pueda utilizar un poco más, últimamente sí que es verdad que se está utilizando más que se utilizaba, la nevera para alguna otra actividad, porque es un sitio que a la gente que no lo conoce se queda bastante sorprendido, e incluso pues a lo mejor se puede hacer alguna remodelación, algún arreglo para que tenga, pues a lo mejor tener un tipo de iluminación un poco más fuerte para según qué tipo de exposiciones pues se pueden hacer allí, o algún tipo de mini concierto, alguna cosa que eso, bueno, eso con la concejala de Cultura, pues le haría alguna propuesta que otra, porque la verdad es que la gente se queda bastante sorprendido de ese lugar que tenemos allí, que pasa así un poco desapercibido para el que no lo conoce, pero es un sitio que se le puede dar mucho más uso. Y ya digo que últimamente, digo, hace unos
últimos años que se está utilizando bastante más. Y simplemente eso, lo que digo, agradecer a todas las personas que han trabajado en estas oficinas de turismo, que reconoce que es un esfuerzo de muy pocos días, de muy concentrado de muchas horas en pocos días, y lógicamente pues han atendido a personas de diversas nacionalidades, con lo que el tema del idioma pues también supone un hándicap, pero que lo han solucionado perfectamente. Nada más, solo esto. Gracias, Manuel Pascual. ¿Algún concejal más? ¿No? Bueno, pues por mi parte, creo que todo el mundo lo podría ver por la repercusión que ha tenido los medios de comunicación, pero la semana pasada presentábamos en Zaragoza la 14ª edición del Festival Internacional Buñuel Calanda, que se va a celebrar del 15 al 21 de julio y que yo creo que todo el mundo aquí sabía, no lo sé, que esta edición va a ser el propio director del Centro Buñuel, el nuevo director Jordi Sifra, quien va a ser a su vez el director de esta edición del festival. Como digo, se dieron las primeras pinceladas de la programación el otro día en Zaragoza, en la sede del Gobierno de Aragón, y que pues creo que una vez más va a convertir a Calanda en un referente dentro de los festivales de cine de nuestra comunidad autónoma y a nivel nacional. Yo creo que en estos momentos en Aragón hay dos festivales, el de Huesca, que lleva un montón de años y que llevan muchos años haciendo las cosas bien, es un festival de mucho prestigio, pero después del festival de Huesca, o a la vez que el de Huesca, yo diría que el de Calanda pues está ya alcanzando un nivel de repercusión muy, muy importante. Pues felicitar a Jordi por el trabajo que está haciendo y al Gobierno de Aragón, que está echando una mano como corresponde desde la Dirección General de Cultura. Dentro de las actuaciones y las actividades que desde el centro se están llevando a cabo también para intentar acercar la figura de Buñuel y el centro a los ciudadanos de a pie, mañana vamos a asistir el director del centro y yo mismo al primer campeonato del mundo de buñuelonis, que es una, sabéis que se hizo aquí en Calanda un curso de coctelería para que la gente aprendiera a hacer el dry martini, que dicen que es la bebida al buñueloni, que es la bebida que le gustaba tomar de aperitivo a Luis Buñuel. Pues bueno, fruto de eso, la colaboración con la asociación de hosteleros de Aragón, estos días se va a celebrar en el Hotel Boston de Zaragoza unos cuantos congresos y campeonatos en ese sentido, y dentro de ese marco pues se va a llevar a cabo el primer campeonato del mundo de buñuelonis. Ya informaremos a ver de cómo ha ido el resultado. Y por último también decir que fruto de la colaboración que la Fundación Mindan Manero tiene con la Fundación Centro Buñuel Calanda, también sabéis que la Fundación hace un boletín de los cursos de la Universidad de Verano que se hacen cada año en Calanda y se busca una persona que ilustre ese boletín. El ilustrador un año lo pone la Fundación Mindan y al año siguiente la Fundación del Centro Buñuel. Este año nos correspondió a la Fundación del Centro Buñuel y va a ser la ilustradora Laura Rubio, que es quien va a ilustrar el boletín de las jornadas del curso de filosofía, y a su vez el próximo domingo, después de la procesión del Corpus, pues se llevará a cabo la inauguración que también está preparando esta ilustradora aragonesa, y que nos dicen que es un trabajo fantástico y que es una ilustradora que pues a no tardar mucho va a dar mucho que hablar. Es muy joven, creo que tiene 20 y poquitos años, es muy joven, y por lo tanto animar a todos a que se acerquen a visitar esa exposición que se inaugurará en la sala de exposiciones temporales del Centro Buñuel el próximo domingo, como decía, y como la procesión no sabemos exactamente con Mirko cuándo vamos a empezar o cuándo se va a tener que marchar a la Ginebrosa, pues cuando acabe la procesión iremos a inaugurar la exposición y no ponemos una hora en concreto, sino cuando termine la procesión pues inauguraremos la exposición. Por mi parte, nada más, y pasaríamos al punto sexto y último del orden del día, que serían ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Alberto. Sí. Bueno, pues por nuestra parte sí que queríamos hacer una pregunta al equipo de gobierno acerca de
acerca de una actuación que hubo de las pasadas fiestas del Pilar. Más que actuación, es referente a la corrida de toros. Han pasado pues 7 meses ya casi, estamos en el mes de mayo, después de octubre. Como todos ya conocemos, hubo un nuevo sistema de gestión de la Plaza de Toros. Lo que sí que queríamos es saber o tener conocimiento de esa liquidación que ha habido de ingresos y gastos correspondiente a esa corrida de toros, porque nosotros en su día no nos opusimos a esa nueva forma de gestión, pero entendemos que tenemos que conocer, digamos, a ciencia cierta pues, el resultado de esa corrida de toros. Lo digo esto porque dependiendo de las cantidades económicas que al final se barajen, pues entiendo que habrá un debate de si Calanda necesita o debe haber toros o no. Y lo que nosotros no nos gustaría es, como ha pasado otras veces, llegar a mitad de septiembre para hacer esa adjudicación definitiva cuando entendemos que ya no hay plazo ni forma, y de ahí pues algún fracaso, por llamarlo de alguna manera, que ha habido aquí en los toros en Calanda. Nosotros entendemos que estamos en el mes de mayo, que queda tiempo, pero que entendemos que debería ser agilizar por parte del equipo de gobierno, bien sea de una forma u otra, pues para que al final podamos tener, si así lo requiere el pleno municipal, los que forman el equipo de gobierno, pues ese debate, esa corrida. Y porque entendemos, pues como digo, que de hacerlo ahora, hacerlo el 15 de septiembre, prácticamente es hacerlo el 15 de septiembre es pues, prácticamente es aniquilar a una tradición que para nosotros es importante y que nosotros queremos seguir manteniendo en el pueblo de Calanda. ¿Algo más? ¿No? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún ruego? Le daré la palabra, lógicamente, al concejal delegado de la Plaza de Toros y de Hacienda. Pero vamos, solamente por puntualizar, yo no sé cómo lo veis vosotros del Grupo Popular, pero que porque no se hable aquí en el Pleno, pensar que no se está haciendo nada para que haya feria el año que viene, aparte de que de tu intervención ya a veces uno no sabe cómo. No sabes si bajas o subes nunca, no sé si estás a favor de que haya toros o que no, porque lo dices las cosas de una forma que a mí no me queda claro, por lo menos. Parece que igual vale para un roto como para un descosido tu opinión. En cualquier caso, ya digo, concejal, me consta que ya está trabajando en la feria del año próximo, de la feria de este año, perdón, de la próxima feria, y que pues va a haber feria sí o sí, y lo único que se puede estar en cuestión, que nosotros ya lo tenemos muy claro, es qué fórmula se va a utilizar. El año pasado se probó una fórmula porque entendimos que, bueno, vistos los resultados de cuando lo hacemos a través de una empresa taurina, que nos engañan todos los años, nos venden una moto y luego pues vienen otra con otra moto distinta, pues quisimos probar y el concejal de festejos se pegó, de festejos taurinos en este caso, y delegado de la Plaza de Toros, se pegó una faenada impresionante y finalmente, bajo mi punto de vista, ha sido peor, porque, claro, los empresarios cuando les va mal, pues no pagan a nadie, nosotros hemos pagado a todo el mundo, porque el problema fundamental, Alberto, de la feria taurina del Pilar de Calanda es que con unos carteles muy buenos, de primer nivel, pues el año pasado, ahora lo dirá el concejal que tiene los datos, pero entraron en la Plaza de Toros muy poquita gente, bastante menos de media entrada. Entonces, mucha feria, mucha afición, mucha cosa, pero la gente no va. Y si la gente no va, en una Plaza de Toros caben 2.800 personas, si entran 1.100 o 1.200, pues las cosas no salen. Pero a partir de ahí, lo mismo que hablábamos de la piscina climatizada, lo mismo que hablamos de los conciertos que la concejal de festejos hace en el pabellón para Sábado Santo, lo mismo que hacemos con todas aquellas actividades que entendemos que son necesarias hacer en nuestro pueblo, en algunos casos para promocionarnos, para que se hable de Calanda, para que se nos conozca más, pues lógicamente tienen un coste que, como afortunadamente tenemos las cuentas bastante saneaditas y gestionamos bastante bien y somos ahorradores, pues de vez en cuando podemos asumir esos desfases que tienen determinadas actividades que, bajo nuestro punto de vista, hay que hacer, que vamos a seguir haciendo, y para, bueno, pues ya te digo, para en el caso de que tu intervención fuera en el sentido de que no se sabe si va a haber o no va a haber, todos tranquilos que va a haber, y va a haber pues igual que todos los años, del mismo
nivel y si conseguimos que no nos engañen las empresas a las que se les adjudiquemos, que es lo que yo le he propuesto al concejal que volvamos a hacer este año, pues saldrá lo que adjudiquemos y si no, pues saldrá lo que salga, porque es que otra cosa no se puede hacer. Y si tenéis la fórmula mágica y nos la decís, os lo agradeceremos enormemente. Raúl, supongo que querrás decir algo. Sí, buenas noches. Bueno, pues efectivamente, como decía el alcalde, se ha empezado a trabajar ya un poco en la fórmula para que este año efectivamente haya corrida de toros, haya feria para las fiestas del Pilar. Y bueno, pues la verdad es que el resultado del año pasado, aunque por un lado fue positivo porque hubo corrida y además la corrida anunciada, que era la primera vez que ocurría en la legislatura, que tuvimos la corrida y la feria entera que se había anunciado, y además era un buenísimo cartel, yo creo que todos recordamos que fue un cartel muy bueno, fue una tarde también buena de toros para los aficionados y también aparentemente de asistencia. Yo la verdad es que la misma tarde de la corrida pues estaba satisfecho, yo creo que todos estábamos medianamente satisfechos, todos menos el alcalde, pero estábamos todos medianamente satisfechos porque a lo mejor, pues bueno, pues el hecho de que hubiera habido toros y que hubiera habido esa buena tarde, pues ya nos hizo ser un poquito más optimistas. La realidad, sí que es verdad que ha ido pasando el tiempo y no se han presentado las cuentas, pero bueno, están sacadas y las podemos llevar a la próxima comisión de festejos que hagamos o de Hacienda. Bueno, se suelen hacer más a menudo de Hacienda que de festejos, pues se pueden llevar a la próxima comisión de Hacienda, se pueden llevar. Pero bueno, al final el resultado, así hablando de cabeza, es que a los toros entraron unas 1.260, 1.300, no llegó a 1.300 entradas, que son muy pocas en relación, bueno, muy pocas no, son lo que más o menos estaba previsto. O sea, y al final pues sí que había buen ambiente, pero yo creo que se queda, por lo menos ya con números reales, pues visto que el nivel que en Calanda venimos teniendo para los toros, pues se queda un poco por encima de la capacidad que tenemos la población para llenar la plaza de toros, ¿no? Entonces, pues bueno, las cuentas no fueron buenas, además de los 18.000 euros que el ayuntamiento asumía como todos los años, pues hubo un desfase rondando, yo creo que eran los 13.000 euros aproximadamente, lo veremos también en la liquidación cuando la veamos en la próxima comisión, que se asumen desde luego por nuestra parte y además yo personalmente, que fui quien hizo el empeño casi de convencer al resto de los concejales del resto del ayuntamiento, prácticamente a todos, quien tuvo el empeño, ¿no?, de coger esa fórmula, escoger esa fórmula para hacer los toros del año pasado. Yo sigo pensando que no es mala fórmula, pienso. A lo mejor ahora con experiencia se podría hacer de otra manera, pero sigo pensando que no es mala fórmula, pero lo que hemos hablado ya con el alcalde, con el equipo de gobierno y con el secretario, es que este año vamos a volver a la fórmula, digamos, que se ha hecho toda la vida, el pliego de toda la vida, con los 18.000 euros de subvención que pone el ayuntamiento desde hace muchos años, y que vamos a ver lo que pasa, vamos a ver cómo sale. Sabremos, por lo menos, la experiencia ya la hemos tenido. Por un lado, la parte positiva de que tuvimos toros y tuvimos una buena feria. Por otro lado, la parte negativa en el terreno económico. Y este año pues veremos lo que tenemos. Trabajaremos para que haya toros, porque además la historia sí nos lo dice, ¿no?, que hemos tenido mala suerte en los años 15 y 16, pero anteriormente con esa fórmula siempre había funcionado. Por lo tanto, yo creo que podemos estar ahí un poco tranquilos en ese aspecto, que habrá toros, lógicamente, y que el ayuntamiento pues le costará los 18.000 euros que nos venía costando siempre. Por lo tanto, pues esto es lo que hay, es el resultado del año pasado. Yo tengo un sabor agridulce por el tema económico.
esperaba otra cosa, sinceramente, pero bueno, por lo menos yo creo que hubo toros, que es lo que todos queríamos, y para este año pues habrá también, lógicamente, y ya no dependerá tanto del ayuntamiento, que ya no sé si es mejor o es peor, lo que pase el día del Pilar, y si hay alguna otra tarde más de toros, no dependerá tanto del ayuntamiento lo que pase. Pero bueno, pues veremos a ver, porque sabemos ya, hemos hablado muchas veces, que es un tema complicado, bastante complicado, y uno no lo sabe de verdad hasta que no está metido en el asunto de los toros, que es una tarde al año, pero da trabajo y dolores de cabeza para buena parte de todo el año, ¿no? Yo creo que solamente los concejales que han sido anteriormente delegados de la Plaza de Toros lo saben, ¿no? Entonces, pues bueno, en principio este año, en ese aspecto, podemos estar tranquilos, que realmente no quiero dejar de decir, porque también lo hemos hablado, que visto lo visto el año pasado, el número de entradas y el balance económico, lo que dan ganas es de lo contrario. Tranquilamente, o sea, es que son 1.260 personas lo que entraron a la Plaza de Toros, y si sacamos el desglose de la venta de entradas y la venta de entradas de Peña Taurina, de Interpeñas y de Taquilla, ya veréis los números. Es que lo que dan ganas es de hacer lo contrario. Eso es lo que habría que hacer realmente. Pero entendemos que es algo que en Calanda está arraigado, hay que hacerlo. O por lo menos, si hay que dejar de hacerlo, pues yo creo que no voy a ser yo el que tome la decisión, o por lo menos creo que no es el momento, a lo mejor, para tomar esa decisión, pero habría que darle una vuelta importante y hablar con mucha gente de aficionados, por decirlo de alguna manera, con afición, para darnos cuenta de que realmente es un tema complicado y que ya no es... La frase siempre de que para el Pilar en Calanda toros, esa frase ya no es verdad. Sí, Alberto. Sí, a ver, a nosotros no es que no valoremos y no nos quede ninguna duda que por parte del equipo gobierno se está trabajando, al revés. Y nosotros sí, alcalde, nosotros queremos toros y pretendemos que haya toros en Calanda y que siga habiendo durante más tiempo. Nosotros, y prueba de ello, es que cuando se decidió por parte de este ayuntamiento hacer otro tipo de gestión, nosotros no nos hemos negado, al revés. Estamos aquí para hacer oposición, pero también para colaborar y para llevar a cabo pues los diferentes eventos, las medidas que se haya que tomar. Nosotros lo que sí que entendemos, y así se nos ha trasladado por parte de entendidos o incluso de la Peña Taurina, es que cuando tú adjudicas o haces una adjudicación a falta de casi 3 semanas de llevarse a cabo la corrida, pues sí que es cierto pues que hay asociaciones taurinas o otras peñas taurinas de otros pueblos que con 15 días de antelación prácticamente pues no pueden llevar a cabo, o incluso mucha gente se ha comprometido ya para el Día del Pilar a otras cosas, y entonces pues esa gente ya no viene. Si a eso le añadimos que ha habido años anteriores en el que yo entiendo que por el mismo problema, no por la subvención en sí, que son 18.000 euros y que entiendo que son perfectamente asumibles por este ayuntamiento, pero sí que nosotros lo que hemos reivindicado, no ahora, sino ya también en el pasado, es que esa adjudicación se haga con más antelación, únicamente. Entonces, nosotros ahora estamos en fecha, estamos en tiempo, nosotros solicitamos al secretario pues un desglose de los gastos ingresos de la pertinente corrida de toros del año pasado. La verdad es que es complicado con estos números de ingresos pues hacer un desglose exacto de lo que costó la corrida, por eso digo de presentar esa liquidación, pero no en plan de crítica, sino en plan de pues intentar pues mejorar si algo es posible mejorarlo, pero lo que sí que entendemos y que es necesario para que esa corrida se produzca es que se adjudique con tiempo. Venimos de años que por unos motivos u otros siempre pues al final no ha habido corrida, o el que decían que venía no venía, pero entendemos que el principal problema es ese, es que se adjudica con tan poco plazo de tiempo que al final el empresario o los toreros en sí pues ya, pues bueno, en fin, tienen una serie de problemas que ya no llevan a cabo. Por lo tanto, nosotros como estamos a tiempo, creo que falta un tiempo para eso, pero sí que pediríamos que se adjudicara
con suficiente tiempo y antelación y para ver si así de esta forma pues la plaza de toros o la corrida de toros en Calanda se vuelve a afianzar como hubo hacía mucho tiempo y que entendemos que puede ser un primer paso para que Calanda recupere pues el nivel de afluencia que había antiguamente o había hace ya unos años y por ello pues las condiciones económicas y las mejoras económicas pues entendemos que podrían ser otras de las que aquí se presenta, nada más. Bien, Alberto, pues la verdad es que no estamos de acuerdo en nada, como suele ser normal, ¿no?, y habitual, porque si de verdad creéis que el problema es ese, de verdad, o sea, vosotros os lo creéis, que ese es el problema. O sea, que el cartel del año pasado se presentó tarde, era malo. Pues eso, pues entonces ¿por qué estáis diciendo que lo que hay que hacer es adjudicarlo antes que los toreros ya? Pero si los toreros vinieron, los toreros que quisimos, todos. Todos los que decidimos. No hubo nadie que dijo, no, es que como lo habéis dicho con tan poco tiempo, si hay algo que mejorar, es muy fácil. Que entren 2.000 personas a la Plaza Toros. Es que no hay otra posibilidad de que mejore. Y plantear este debate, Alberto, la intención no sé cuál será, pero este debate a los que beneficia es a los que en Calanda están en contra de que el ayuntamiento se gaste ese dinero en toros, que los hay. No sé si lo sabéis, pero los hay. Hay muchos que están a favor, pero plantear este debate en los términos en que se está planteando, a los únicos que beneficia es a los que están en contra. Por lo tanto, enhorabuena, porque si el objetivo es el otro, lo habéis hecho perfecto. Porque esto no beneficia. Si beneficia a alguien, ya digo, es a los que están en contra, y repito, y creo que tienen argumentos más que suficientes, y si les queremos dar más argumentos, aún tendrán más. O sea que allá cada uno después con su responsabilidad. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Pues no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.